Vamos a colocarle las medidas a esta recámara. Nos vamos a ir en orden. Tiene 4 metros de ancho y aquí tiene 5.09, ¿no? Este vestidor 461 y en el lado corto 294, pero en el lado largo quedó de 5.09 y aquí 2.46. ahora este baño tiene 2 metros, es el baño de la recámara, tiene 2 metros por 2 metros. Este cubo de iluminación y ventilación, aquí son 2 metros de ancho por 5.09, 2 por 5.09 es este jardín interior.